Hey, ¿sabías que la H suena? Buenas noches. Bueno, primero darle enhorabuena a nuestro equipo, porque hoy imagino que ha sido nuestro equipo, por una gran victoria, una victoria muy complicada, y por conseguir esa 17ª, que se me llena la boca de decirlo, y estoy muy, muy orgulloso de ellos y de todo el club por el trabajo que se está haciendo. Lo segundo, no voy a volver a decir que nuestro equipo es un equipo defensivo, que gana a partir de la defensa, porque hemos metido 95 puntos jugando muy buen baloncesto, un baloncesto muy dinámico. Es verdad que hemos tenido bastante acierto en situaciones trabajadas, pero a lo mejor no primeras opciones, y el equipo se ha llevado la victoria sabiendo demostrar que también pueden atacar bien, ¿no? El partido ha sido como esperábamos, con ciertas dudas en cuanto a esas defensas alternativas que sabíamos que nos iban a proponer. El equipo Almansa es un equipo muy bien trabajado, con un grandísimo entrenador que controla muy bien los tiempos de la categoría y del juego. Y ha habido momentos que nos hemos precipitado, hemos tenido falta de paciencia. Ahí en la primera parte hemos roto demasiado los sistemas, no hemos sido disciplinados. Pero ahí sí que estábamos llevando las riendas de la defensa, sí, ahí sí que estábamos siendo un equipo aguerrido y no dejábamos meter canastas fáciles, ¿no? Luego en la segunda parte sí que hemos tirado más de un poquito de la calidad que tenemos, ¿no?, en ataque, ¿no? Hemos tenido un poquito más de paciencia en la circulación del balón, hemos encontrado tiros liberados y hemos hecho, yo creo, un buen juego sin balón en ataque y conseguido anotar con cierta facilidad. Pero ahí ha habido la versión B defensiva, ¿no? Hemos cometido errores que nos han frustrado en situaciones de indirectos, algo que realmente el equipo lo ha hecho muy bien durante toda la temporada, y hemos dejado tiros liberados a grandes tiradores como Edu, y bueno, yo creo que ahí hemos tenido un poquito de dudas, pero en ataque hemos vuelto a sacar ese talento que tenemos, ¿no? Hemos sufrido un poco, especialmente en la primera parte, con las situaciones de sus grandes, y ahí hemos tenido que cambiar un poco la idea defensiva, y creo que también hemos mejorado, ¿no? Pero bueno, yo creo que Dimaco Paulo ha hecho un partido excepcional y no se puede poner muchos peros. Ha metido canastas de mucho mérito y no puedo poner un pero, ¿no? Si hay algo que me preocupa ahora mismo es el vestuario, ¿no? Porque había mucha alegría, pero era un cuadro un tanto picasiano, ¿no? Con un hombro por allí, un pie por allá, un gemelo, mucho hielo he visto allá abajo, ¿no? Pero bueno, espero que los chicos disfruten de esta victoria, que nos acerca un poquito más a ese segundo objetivo nuestro. El sueño sigue ahí latente, sigue muy cerca. Tengo que seguir llamando a la afición. Hoy, cuando el equipo ha necesitado, han apretado, han empujado, y necesitamos que se siga sumando gente, ¿no? Porque esto es para ellos, el club trabaja para que ellos se diviertan, para que la afición se divierta, y lo que sí que tengo razón es que este equipo no deja indiferente a nadie, y hoy ha vuelto a hacerlo, ¿no? No ha dejado indiferente a nadie, metiendo 95 puntos y ganando un partido duro una vez más en casa, y muy contento porque creo que ha sido muy merecido. ¿Alguna pregunta? Roberto, ¿qué se dice a los jugadores para que tengan los pies en el suelo y sean conscientes de que todavía queda camino por hacer? De verdad que creo que los tienen. Creo que tienen los pies en el suelo, saben que aún no está conseguido y que el viernes que viene es una final. Hoy era una final. Hoy sabían lo que nos estábamos jugando, sabían que perder hoy, entonces cuando sí que tienes una autopresión, porque nosotros no tenemos presión por meternos a los playoffs, para nosotros es un premio a nuestro trabajo, para el club es un premio al trabajo que desde los despachos se ha hecho para que este proyecto esté latente, ¿no? Y yo creo que de verdad que no siento la presión, no me transmiten presión los jugadores, me transmiten ilusión, mucha ilusión. Y una motivación extra. Debemos plantear el partido como lo hemos hecho hasta ahora, creyendo en nosotros mismos, siendo nosotros mismos, a ver si somos capaces de juntar las dos versiones
tanto la buena faceta defensiva que hemos tenido durante muchos momentos de la temporada y esta faceta ofensiva que va apareciendo y seguir soñando despiertos y trabajar para ello. No. Yo no veo relajación. Yo veo, malas decisiones en momentos importantes, pero también creo que el equipo al final ha tomado muy buenas decisiones en los últimos dos minutos, una vez más. Ya hemos dicho que este equipo, si se tiene que jugar los partidos a defender, como ha sido los últimos dos minutos, el equipo responde. Unas veces aparece Will Johnson con Estudiante, te mete dos triples brutales, y otras veces Ben Embala que roba un balón, Roma que roba un balón, una buena defensa, un mal tiro, y hoy lo hemos vuelto a conseguir. O sea que nada, chapó por los chicos que se lo merecen, desde luego. Y ya por último, hablabas de que has visto demasiado hielo en el vestuario. No sé si te preocupa especialmente ese hombro de Benin. Me preocupa muchísimo todo, pero no te puedes imaginar cuánto. Pero no tenemos que pensar en eso ahora. En eso lo pensarán mañana Sergio y Mario, el domingo Sergio y Mario, y el lunes, o cuando me vayan llegando los mensajes, lo pensaré yo. Pero ahora, disfrutar. Disfrutar, porque es muy bonito y muy difícil ganar a la vez. Y este año estamos disfrutando de muchas victorias. Yo creo que tiene un mérito enorme lo que hace este equipo. Y a pesar de que seguramente paguemos, será duro el peaje que paguemos del partido de hoy, pero no puede empañar nada esta victoria que nos da este pasito más para, como digo, si antes soñaba, ahora que lo tenemos cerca voy a seguir soñando. Pero eso no me va a desviar de la humildad para seguir trabajando y la honestidad para seguir creyendo lo que hacemos, porque si nos salimos de ahí, pues no seremos nosotros. El que Cáceres quiere baloncesto, vestir negros, unidos son Cáceres.